hasta el año pasado que probé y que puse en la bici de montaña el Twin Power. Anteriormente solo llevaba en carretera y este año pues he podido ponerlo tanto en montaña como la de entrenar como la de competir. Entonces eso me ha dado la facilidad, he tenido los datos de cuántos vatios muevo en competición. Entonces ya lo compruebo y lo comparo con lo que hago entrenando en una prueba de esfuerzo y ya sé cuál es mi umbral. A la hora de entrenar, pues igual, veo la potencia normalizada y sé el impacto que ha tenido mi entrenamiento de mountain bike en el día a día. Sí, tiene todo el sentido del mundo. Con Platos Currying, la transición de bici-carrera creo que es más fácil y muscularmente, al haber menor desgaste, llegas a la carrera a pie más fresco y con capacidad para darlo todo. La verdad es que es un buen punto, no he sido consciente de ello, pero este año sí que he corrido muy bien. Además de que haya hecho mejores entrenamientos, pero es verdad que la transición bici-carrera me ha adaptado muy bien y me ha permitido correr a altos niveles de exigencia, no esto que llega muerto y que no, sino que puedo darle y puedo sufrir. Así que yo creo que sí, que puede haber una transferencia. El consejo que yo les daría es que primero que prueben cuál es su posición correcta y luego que no se estresen a la hora de adaptación. Necesita un tiempo y para mí en mi caso fue muy rápido y en un día o dos días ya estaba totalmente adaptado, pero bueno, hay gente que igual le requiere más adaptación. Mi primera sensación fue que podía subir por sitios en mountain bike que antes no subía y además con menos gasto de energía porque la tracción es constante. Entonces eso en mountain bike, en Xterra, en triatlón de montaña, pues te hace estar más relajado y no tener que preocuparte tanto de ir con un pedaleo redondo. Sí. El segundo, pues más facilidad de mover vatios, tanto en llano como en subida. O sea, antes igual iba con un 34, pues ahora voy con un 36 y lo muevo bien, ¿no? Entonces son dos cosas que sí me han llamado mucho la atención. Pero a nivel de igual una exigencia de una subida máxima, yo creo que sí, que te facilita mucho dar ese pico de potencia para pasar un obstáculo. Bueno, pues yo empecé cuando era junior, conocí, la verdad es que no sé a través de quién, pero el producto ya lo conocía y en esa temporada, en ese momento era Rotor, el sistema de biela, buje, bueno, eje de pedalier y demás, todo integrado, que pesaba, pues, no sé, 700 gramos más que un sistema normal, pero que quitaba el punto de muerto. Y eso era algo muy, muy interesante, que mi antiguo entrenador me decía, este producto va a hacer que mejore tu rendimiento, va a mejorar la tracción. Entonces, confié en él, contacté con Rotor, y Pablo, el ingeniero de Rotor, fue quien me lo instaló y quien me acompañó en todo ese proceso. Entonces, en mi segundo año junior lo llevé toda la temporada, fue uno de mis mejores años y luego me hubiese gustado seguir, pero como ya me metí en equipos que llevaban pues Shimano o SRAM, pues no me dejaban integrarlo. Entonces, tuve que dejar la relación hasta el año pasado que vi que estaban los Currying, que estaban haciendo un producto genial y que ya tenía la posibilidad de poder llevarlo, ¿no? Especial ahí me dejaba y además tenían el potenciómetro que me parecía increíble, ¿no? Que se pudiese medir las dos piernas, que está dando una garantía de medición muy buena, así que les llamé y les dije, oye, me gustaría ser parte del equipo, ¿no? Y la verdad es que me dieron la oportunidad y muy contento. Pues llevo 170 y el plato este año lo he variado entre 34 y 36. Bueno, en el Campeonato del Mundo de Dinamarca, que era muy llano, usé 38. Cuando cambié al triatlón, empecé con Mikel Zavala y entonces decidimos que 170 era la medida más adecuada para mi cuerpo y para mi frecuencia. Eso me podía ayudar a que al llegar a la carrera a pie mi musculatura estuviese más fresca. Este 2018 para mí ha sido muy bueno, creo que me he puesto a niveles de los mejores que he tenido en mi vida deportiva. Lo corroboré en el Campeonato del Mundo ITU de Dinamarca y a lo largo del verano, aunque tuve la lesión de escafoides, pues desde septiembre hasta el Mundial de Maui pude entrenar muy bien. La verdad es que llegué a Maui con una forma increíble y estaba muy confiado,
pero luego el día no acompañó y cuando llegó a la carrera a pie llegué bajo energía, un bajón físico enorme y ya fue sobrevivir, ¿no? Al final un cuarto puesto que bueno, creyendo que llego en el mejor momento y estoy seguro de que llegué, pues el día no acompañó. De cara a 2019, pues ahora toca recuperarse de la lesión y de la operación de escafoides y el 30 de abril pues tengo cita en Pontevedra en el Campeonato del Mundo de Triatlón Cross, que me hace mucha ilusión estar allí y competirlo al máximo nivel. Luego igual el Campeonato del Mundo de Maui es el objetivo final de la temporada y lo mismo, espero estar ahí arriba, lucharé como siempre hasta el final y bueno, quién sabe, igual este año.